Nos de carnada. Mas bolas de carnada! ¡Cangrejo! ¿Qué haces aquí? Vine a robarme de vuelta a mis clientes con el gran sabor de una cangreburger. ¡Vaya por ella! ¡Comida! ¡Cangrejo! ¡No puedes venir aquí a robarte mis clientes! ¡No es ético! ¿No es ético? ¡Todo es legítimo! ¡Reclamé derechos de perforación bajo mi restaurante! ¡Tortugas marinas los reclamó! ¡Él siempre fue bueno con la jerga legal! ¡Muy bien, cangrejo! ¡Si crees que es justo socavar mi negocio, entonces yo voy a socavarte a ti! ¿Qué se siente, cangrejo? Estar en el hoyo, por así decir. No muy bien, supongo. Ahora quietito que te voy a enterrar. No, si yo te entierro primero. ¿Eh? Oh. Bien, cangrejo, como tú quieras. Estamos atrapados, 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 te digo. Todo es tu culpa. Debería hervirte en mantequilla por esto. Plankton, no comprendes la gravedad de nuestra situación. Estamos atrapados aquí abajo como en... ¡No tenemos escape! Puede que no haya escape para ti, cangrejo, pero no te preocupes por mí. Mi tamañito me permite deslizarme entre los escombros. No puedo hacerlo. Estamos condenados. Eso es lo que trataba de decirte. Perdí toda esperanza. No. Consuélame. ¿15 minutos más tarde? ¡Míranos, viejos canosos! ¡Acercándonos al fin! Plankton, si salimos vivos de aquí, trabajaremos juntos. Tienes razón, cangrejo. ¡Enterremos el hacha de una vez por todas! ¡Trato hecho! ¡No más pendencias! ¡No más engaños de ninguna clase! ¡Sí! Un momento. ¿No oyes eso? ¡Sorpresa! ¡Nos encontraste, chico! Debería pagarte por esto. O solo pagarme por el trabajo que ya hago. ¡Plankton! ¡Somos libres! ¿A dónde se fue? ¡Te llevo mucha ventaja, cangrejo! ¡Más vale que no intentes robarme mi fórmula! ¡Sí! ¡Y lo lograré! ¿Qué hay de nuestro trato? ¿Qué? ¡Aún trabajamos juntos! ¡Me estás ayudando a robarme tu fórmula! ¡Se acabó! ¡Espera que te ponga las pinzas encima! ¡Ah! ¡Ahora a buscar esa fórmula! ¿Estás satisfecho, Plankton? ¡Nos atrapaste a todos bajo tierra! Al menos estamos en un buen restaurante. Una clientela cautiva, como no lo pensé antes. Pero sin Calamardo, necesita de alguien que se encargue de la caja. ¡Ah!